En directo en Contigo Cantabria y para hacer ahora una entrevista que nos hace especial ilusión, ya no solo a mí, sino a todo el equipo de Popular Televisión. Y es que, como les avanzábamos en el sumario, el viernes el periodista Manuel Ángel Castañeda recibirá la medalla de la Universidad Europea del Atlántico. Y hoy tenemos la suerte de tenerle con nosotros, ya no solo para hablar de este hecho por el que estoy segura que está muy emocionado, sino para hacer un repaso por toda su historia, por toda su trayectoria personal y profesional. Manuel Ángel Castañeda, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Lo primero, un placer tenerte aquí en el magazine con todos nosotros, que es la primera vez y además con motivo de esa entrega, ¿no?, de la medalla que te darán el próximo viernes, que imagino que estés muy emocionado. Pasado mañana, Dios mediante, recibiré la medalla. Más que emocionado, agradecido. Muy agradecido porque significa que en esta universidad privada, casi casi recién nacida, pues se acuerdan un poco de sus propios orígenes. Manuel Ángel, para hablar de este reconocimiento podemos echar la vista atrás muchos años. Yo quiero remontarme muchos años atrás, cuando Manuel Ángel Castañeda era un niño de esos rizos que estamos viendo. ¿Cómo fue tu infancia, Manuel Ángel? Pues la verdad es que muy feliz, ¿eh? Yo nací en Santander, he vivido en Santander, he ido a la escuela pública aquí en Santander, he estudiado en el Instituto José María Pereda, pero que estaba en donde el edificio de la calle Rua La Sal, y por tanto, pues bueno, toda mi vida santanderina. ¿Cómo eran tus padres, Manuel Ángel? ¿Cómo los recuerdas? Pues perfectamente, porque por suerte vivieron muchos años y los he conocido de niño, de adolescente y de mayor, Pues mi padre era un artesano, yo creo que no solamente muy buena persona, sino muy trabajador, y mi madre, una ama de casa, que era lo que en aquella época era lo común y lo corriente, de una familia y ella misma con buena cultura y con, digamos, mucho amor a la familia y a sacar adelante a mi hermano y a mí, que era lo que la tocó. Maravillosos recuerdos, como señalas, de tu infancia, maravillosos recuerdos de tus padres. ¿En qué momento a Manuel Ángel Castañeda le nace esa vocación periodística por la que hoy en día es tan conocido? Porque por lo que me comentabas en publicidad, no fue tu primera vocación desde niño. No, vamos a ver, hay que ponerse en aquellos años. En contexto. En el contexto y en el texto, ¿eh? Es decir, en Cantabria no había ningún estudio universitario para estudiar, por ejemplo, derecho, para estudiar cualquier otra carrera. Había que ir o a Oviedo o a Valladolid, que era generalmente donde iba la gente a estudiar. Aquí había la escuela de magisterio, que era lo que podríamos llamar en aquella época una carrera de grado medio, que era universitaria, pero menos, y en mi familia ha habido siempre una larga tradición de maestros y de profesores. Mi abuela fue maestra, mis tíos han sido maestros, un tío mío fue inspector jefe en Barcelona, y bueno, me incliné por hacer magisterio. Pero cuando llegué a la realidad de la enseñanza con niños pequeños, me di cuenta que eso no era lo mío. Y ya desde mi último curso como estudiante de magisterio, empecé a colaborar en el diario Montañés con pequeños escritos, artículos, y vi que eso me gustaba. Y ya seguí por esa carrera. ¿Qué es el periodismo para Manuel Ángel Castañeda? Bueno, ha sido mi vida. El periodismo ha sido mi vida. Si cualquier persona que nos esté viendo sabe que de las 24 horas del día, entre lo que dormimos, lo que perdemos en arreglarnos, vestirnos, caminar a un sitio o a otro, si metemos además las 8 horas de trabajo, pues resulta que lo que es tiempo libre te queda muy poco. Si las 8 horas del trabajo suponen para el que lo tiene que hacer un gran esfuerzo o hacer algo que no le gusta, yo creo que eso es lo peor que te puede ocurrir en la vida. Y lo mejor es trabajar en algo que te guste. Y en mi caso ha sido ese. Algo con el que hagas con pasión, ¿no? Que digo yo, claro, muchas veces. Claro, que disfrutes haciéndolo. No que digas, qué disgusto, tengo que ir hoy a trabajar.
Y efectivamente, a lo largo de todos estos años, estamos viendo imágenes en esta charla tan maravillosa que estamos teniendo. Muchos momentos muy distintos, Manuel Ángel. ¿Qué se destacarías de toda esta etapa profesional a la que sin duda también vamos a hacer referencia a esa dirección del diario Montañés? Bueno, lógicamente el periodismo, como tú bien sabes, es una profesión que te permite conocer a mucha gente, ver muchas cosas, lo que llamo yo desde la primera fila, y vivir acontecimientos que otras personas viven con mucha más distancia. Y eso, pues a mí me ha parecido muy interesante y muy gratificante, las dos cosas. Porque, bueno, es muy bueno ver las cosas tal como son, no con el velo que ponen las cámaras de televisión u otra cosa. ¿Recuerdas algo? Por ejemplo, te iba a decir, sí, vamos a ver si recuperamos la imagen anterior. Esta es una de los personajes que a mí más me gustó conocer, que es Gregorio Ordóñez. Ahí lo estamos viendo, Manuel Ángel. Este señor tan mayor que veis ahí, cuando se hizo esa foto, tenía 101 años. ¡101 años! Este señor, Gregorio, fue el marinero de Ernest Hemingway cuando pescaba en Cuba. Es un cubano que trabajó muchos años con Hemingway como marinero y que inspiró a Hemingway en su famosísimo libro que le dio el Nobel, el hombre y el mar. El hombre y el mar. Que es la historia de un pescador cubano que consigue por fin pescar un gran pez, pero no consigue llevarle a tierra, y es un poco la imagen del fracaso. Este es uno de los momentos especiales a lo largo de toda tu carrera. Efectivamente, tenemos una profesión que te permite conocer a mucha gente, gente muy distinta, muy variada. ¿Qué otros recuerdos tienes con especial cariño, Manuel Ángel? Bueno, que me imagino que serán muchísimos, sí, pero alguno. A ver, en Cantabria me tocó vivir toda la transición política española, que yo creo que ha sido un momento apasionante personalmente y luego también desde el punto de vista histórico, porque muchas veces las jóvenes generaciones no son conscientes de lo que costó llegar a la democracia en unos momentos complicados. Y también el nacimiento de la autonomía de Cantabria, que tampoco fue sencillo. Como hacíamos referencia hace un momento, muchos años como director del diario Montañés, tomaste las riendas de ese periódico en un momento difícil, en un momento de crisis. ¿Cómo recuerdas esa etapa tan importante en tu vida, imagino, Manuel Ángel? Bueno, en efecto, el diario Montañés era un periódico que, a pesar de ser el decano, pensemos que el diario Montañés ya ha cumplido el siglo largo. Siglo largo. El siglo largo, se fundó en 1902, luego... ya siglo largo. Un siglo y casi dos décadas más. Bien. El diario Montañés estaba en un momento prácticamente al borde del cierre, porque tenía una maquinaria totalmente obsoleta, muy anticuada, no tenía pulso, era un periódico que había ido decayendo a lo largo de los años. Y naturalmente a mí me tocó dar un golpe de timón en ese viaje y modernizar el periódico, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura, sino sobre todo de los contenidos. En un momento difícil, estamos hablando de unos años en los que la democracia ya asomaba, se había muerto Franco, pero no estaba consolidada, ni mucho menos. A mí me tocó, por ejemplo, vivir el golpe de Estado de Tejero, ya siendo director del periódico. Entonces, podemos hablar de que la democracia, a pesar de que ahora parece que todo el mundo lo considera que fue muy fácil y que había que volver a revisarlo, cuidado. Manuel Ángel, hablábamos también en publicidad y te preguntaba una de las cosas que también nos permite el periodismo, ¿no?, es tocar diferentes palos, que digo yo, hablamos de radio, podemos hablar de televisión, hablamos de prensa, y te decía yo, Manuel Ángel, yo creo que la prensa escrita es tu verdadera vocación. Sí, de todas las especialidades del periodismo, por supuesto. Primero, porque yo he sido un lector muy voraz de niño y luego ya de joven también y de mayor, pero sobre todo en la juventud y la adolescencia,
Y la letra impresa pues me ha tentado siempre, Y luego porque yo considero que hoy en día el periodismo real se sigue haciendo en los periódicos, bien sean digitales, bien sean en papel. En otros medios, la televisión, por ejemplo, se hace más entretenimiento que información. Y en la radio, aunque tiene más carga informativa, también es algo similar. Hay mucho entretenimiento. Mientras que en los periódicos es prácticamente todo información. Hace referencia a ese periodismo digital en el que hay que decir que tú fuiste de los primeros por apostar por el periodismo digital. Sí, bueno, cuando llegó la ola de lo digital... Tú diste cuenta que las cosas estaban cambiando y que había que apostar por ello. Pero todos yo creo que nos dimos cuenta de que esto... Y cometimos un gran error, que fue poner todo gratis en Internet para todo el mundo, con lo cual ahora hay que volver a lo que yo considero que es normal, que el que quiera tener una buena información, una información contrastada de calidad, tiene que pagar por ello, bien sea en papel o en pantalla, me da igual, porque si no, no habrá nunca buena información. Esta historia que se ha construido sobre el periodismo ciudadano, no, cualquier persona va con un móvil, hace una cosa y tal. Yo pongo un ejemplo. El periodismo ciudadano es el curandero al lado del médico. Sí. El que quiere ir al curandero, que vaya, pero seguramente no le va a tratar bien la enfermedad que tiene. Manuel Ángel, un apasionado del periodismo, un lector que devoraba libros, sobre todo en la época de la infancia. ¿Qué otras aficiones tienes? Bueno, fundamentalmente la lectura, el cine también es un... ¿Eres cinéfilo? Un asunto que, sí, mucho. Sobre todo en mi juventud he visto mucho, mucho cine. Estamos hablando de la época en la que había programas dobles en los cines. Veías dos películas por el precio de una. Todo eso ha desaparecido, pero he visto mucho cine y el cine me parece que es un vehículo muy potente para no solo crear belleza, sino expresar emociones o aprender cosas, aprender historia, aprender literatura, aprender poesía. Manuel Ángel, tenemos que ir terminando, pero me gustaría que nadie mejor que tú, ¿no?, para lanzar un mensaje o quizá, ¿qué le dirías a todos esos jóvenes, ¿no?, también jóvenes con los que convives en la Universidad Europea del Atlántico, que tengan dudas, que muchas veces te dicen, pues no estudies periodismo, que las cosas están muy mal, o sí, apuesta verdaderamente, que es lo que yo creo, por lo que te gusta, porque como señalabas, que te levantes cada mañana con ganas y con ilusión por ir a trabajar, pero ¿qué le dirías, en resumidas cuentas, a todos esos jóvenes que a veces están tan desubicados? Bien, yo creo... Lo hemos comentado antes en este programa, lo fundamental es trabajar en algo que te guste, que no tengas que ir forzado al trabajo, sino que vayas con alegría y con ganas. Por tanto, el que tenga vocación periodística, que no lo dude, porque además hay una leyenda urbana que es absolutamente falsa. Vamos a ver, no, es que no hay puestos de trabajo para los periodistas. Dices, bueno, ¿pero qué me está usted contando? Es decir, cuando yo empecé a trabajar en los periódicos, en toda Cantabria, entre el diario Montañés, Alerta, las dos emisoras de radio que había, no había televisiones locales, pues habría 30 periodistas trabajando. Ahora en Cantabria hay, me atrevo a decir, más de 500. ¿Qué ocurre? Que piensan que periodistas son solo tu caso, que te ven en televisión, el que firma en un periódico, pero hay cantidad de periodistas trabajando en gabinetes de prensa, en empresas, porque la comunicación se ha convertido en algo esencial, no para un periódico, sino para una acería o para una empresa, que están fabricando anchoas y tratando de exportarlas al mundo. Manuel Ángel Castañeda, ha sido un verdadero placer tenerte en Contigo Cantabria. Enhorabuena por parte de todo el equipo que hacemos Popular Televisión y el que tú te incluyes, además de estar en el Consejo de Administración con ese programa Cantabria desde la Solana, por este reconocimiento que te van a hacer el viernes. Y lo que tenemos todos claro es que el periodismo y Manuel Ángel Castañeda siempre van a estar unidos. Así que muchísimas gracias, Manuel Ángel. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.